La citación de hoy es basado en un audio que nosotros presentamos, en donde queda en total evidencia, sin ninguna duda, de que a nosotros desde un primer momento nos estuvieron mintiendo la cara, ¿sí? Haciéndonos creer de que mi papá murió de cualquier cosa, menos de la causa de una muerte violenta, ¿sí? La razón de hoy es, bueno, reconocer las voces de las personas que estuvieron en ese audio, ¿sí? Y bueno, ver qué podemos hacer a todo esto. Este audio, de hecho, lo tienen hace más de un año y medio. En manos estuvieron esos teléfonos, esos informes, y nunca lo encontraron. A nosotros se nos entregó ese informe y a la media hora ya lo pudimos localizar. O sea, ¿qué estuvo pasando acá? No lo sé. Llama la atención que el Ministerio Público Fiscal no haya encontrado ni escuchado este audio. Totalmente, totalmente, y se lo hemos solicitado reiteradas veces. ¿Nos puedes contar qué se dice en este audio, qué personas participan? Sí, bueno, ahí estamos, son las personas que estuvieron participando de la autopsia de mi papá, específicamente son las personas que estuvieron en la autopsia. Y en este caso está la perito de parte propuesta por ustedes en aquel momento. Exactamente, sí. ¿Recuerdas qué dice esta persona en el audio? Nos evita constantemente la causa real de la autopsia, digamos, el diagnóstico final. Nos evita y nos dice que ya va a salir el informe, que bueno, que hablemos con el fiscal y que etcétera. Obviamente hay que entender el contexto por el cual vos estabas pasando en este momento, la familia, ahora con más detenimiento y en el tiempo. ¿Les llamó la atención toda esta situación? Y lógicamente, porque precisamente era nuestro perito de parte. Y nos tienen que informar en principio a nosotros, primeramente a nosotros y no a otras personas que fue que ella informó en principio. Justamente quería seguir con eso. ¿Tienen conocimiento qué hace esta persona luego de reunirse con vos en aquel momento, en el contexto de la morgue? ¿Da aviso a alguien de la situación? Exacto. Sí, da aviso a la ministra de Seguridad y a nosotros no, para nada. ¿Con esto queda al descubierto, queda firme la situación de que la perito de parte sabía de la situación, sí, a ustedes no les manifiesta lo concreto y sí lo hace con otras personas? Sí, totalmente. Y a nosotros, insisto, es la perito de parte, nos tiene que avisar a nosotros primero. Bien. ¿Ella sabía que en ese momento vos estabas grabando el audio de la situación? No sabía. No, yo empecé a grabar todo cuando empecé a ver que ya se estaba ensuciando todo. Es muy importante esto ahora, a más de un año del lamentable suceso, porque sin esto quizás se podría haber perdido una prueba clave. Exactamente, y seguirían apuntándonos de una manera que indebida. Debo preguntarte, Natalia, obviamente por lo que me acabas de destacar, es no, pero ¿están conformes con el papel del Ministerio Público Fiscal por cómo lleva la causa el fiscal Costilla? No, en absoluto. Primero, estamos dejando en evidencia algo tan simple como encontrar un audio y no lo presentaron para nada, nos siguen apuntando a nosotros, no trabajan sobre lo que nosotros estamos indicando desde un primer momento, tardaron una eternidad y no, para nada, es por eso que nosotros estamos metiendo mano dura ahora. De consulta, seguramente en el plano de la justicia, lo legal, ya habrá novedades, pero ¿van a accionar contra esta persona, contra este perito que en una primera instancia fue perito de ustedes, perito de parte? Sí, lógicamente, por supuesto. Bien. Días pasados se dejó entrever por parte del fiscal la situación del ADN, uh-huh, y en cuanto a estas 15 personas, ¿algo para destacar en esto, teniendo en cuenta que quizás ustedes no fueron notificados de dicha situación? No, nunca nos informaron, como siempre suele ser, desde un primer momento nos enteramos primero por los medios, a nosotros no nos informan nada. Además, se hizo muy mal esa prueba, que tampoco nos informaron. Así que vamos a ver que nos pongan en claro esta situación. Seguimos que nos sigan entregando los expedientes con tardanza, por ende nosotros nos enteramos de todo tarde. Y no nos da tiempo de accionar como corresponde a tiempo y forma, digamos. ¿Creen que verdaderamente todos los cotejos de ADN dieron negativo? No. ¿Hay dudas en esto? Exactamente. Por eso queremos que nos dejen en claro todo. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en más, teniendo en cuenta estas dos graves situaciones que dejan expuesto a la justicia? En principio es que nos informen como corresponden las cosas.
que nos den los informes como corresponde y seguramente seguiremos con respecto a todo lo que estamos informando en este momento, seguiremos con medidas futuras. ¡Hey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.